Shabbat shalom, Haverim Bejaverod, aleluya, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bienvenido a esta clase de Mejal Kabbalah Kadosh, como un relámpago que cae de los cielos a la tierra. Les habla Morena Andazuta y en la clase de hoy les mostraré misterios de este nombre. Esther. Esther, que es un misterio este nombre, que empieza con la letra Aleph, que representa al Eterno, Hashem, y Samet, Tav, Reish, representa a Star, estrella, la estrella de Hashem, representando que está por encima de todas las deidades babilónicas, que es una apartada de Hashem, Esther, que se escribe Aleph, Samet Tav Reish. Vamos a combinarlo con el nombre número 45, Shem número 45 para la prosperidad, que Samet Aleph Lamed Sal. Aquí tenemos ambos nombres, Esther y Sal. La gematría sagrada de Esther es Aleph para 1, Samet 60, Tav 400, Rey 200, Sal, Samet 60, Alef 1, Lamed 30. Cuando suman la gematría de Esther es 661, que es igual a 14. La gematría de Sal es 91. 91. 91 más 661 es igual a 752. Y 752 es igual a 14. ¿Sí? Y finalmente 14 es igual a 5. Y todos estos cálculos de gematría, reducción final, se llaman gematría Catán. Vuelvo. La gematría sagrada para Esther es 661. Para Sal, 91. La gematría de reducción final viene después que suman 661 más 91, que es igual a 752. La gematría de reducción final de 752 es igual a 14, que no es más que 7 más 5 más 2. Y la gematría resultante final de 14 es 1 más 4, 5, que nos conecta a la letra Hey. Y la letra Hey nos conecta a la esfera de conciencia divina de la fortaleza de juicio. ¿Sí? Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y cuando entrelazamos ambos nombres, creamos un nombre de 7 letras, que es Aleph, Samet, Samet, Aleph, Tav, Lamed, Reish, que tiene un cántico sagrado que es Asa, Asa, Ta, La, Ra. Y aquí se los muestro, este cántico sagrado, por la fusión, entrelace o trenzado de ambos nombres, Esther y Sal, que significaría Esther, el poder de la prosperidad. Aleluya. Y ahora les voy a compartir un kamea segulat o sello o escudo de protección sagrada para el mes de Adar, donde combinamos la permutación número 12 del nombre inefable Hey Hey Yud Vat y la permutación número 12 del nombre Yo Soy Hey Hey Aleph Yud más el nombre Esther más el nombre número 45 para la prosperidad Sal. Y en la parte inferior colocamos Kut para Shaktai, el planeta Saturno, que rige el mes de Adar, que está en el centro Adar de este camino segular. Gimel, que rige el Masal o la constelación de los peces de Agin. Y en la parte inferior seguimos colocando sagradas letras combinadas que forman Aleph, Samet, Samet, Aleph, Tav, Lamed, Reish, para la prosperidad
con el nombre de Esther y el nombre de Sal, nombre número 45 de la prosperidad. Y finalmente colocamos el rezo de la sanación, el Na Refa Nala. Y aquí está este Kameah Segula que les comparto, este sello de protección sagrada para la prosperidad y la sanación para el mes de Adar. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem Baruch, Shabbat Shalom. Y ahora se despide usted, Morena Mazuta. Hasta la próxima clase. Relámpago de Mekubal Kabbalah Kadosh. Deseándoles una gran paz del día de reposo. Shabbat Shalom, Haverim Be Haveroy. Aleluya.